saber que tenemos diferentes tipos de cereales y que no es que hay un momento específico del día en el que es mejor consumirlos o no, ¿sí? O sea, es como que en cualquier momento del día que nosotros los consumamos está bien, de acuerdo a la cantidad que nosotros consumamos y de acuerdo al tipo de cereales que elijamos. Entonces, nosotros podemos clasificar entre los cereales integrales, los cereales refinados y lo que son los cereales fortificados, ¿sí? Es decir, los cereales fortificados son los típicos cerealitos de desayuno que vienen fortificados con hierro, con ácido fólico y demás, que están por ahí un poquito más preparados como para tratar estas patologías que son normales, digamos, decir que por ahí estoy un poquito anémico y demás. Entonces el hierro y el ácido fólico evitan la anemia en los niños. Por eso es que en los niños, digo, porque en general el público que más consume este tipo de cereal son niños, pero sirve para todas las edades. Después tenemos a la disputa entre los cereales integrales y los cereales refinados. Saber que de los dos, obviamente, siempre el mejor va a ser el cereal integral. Pero ambos aportan cantidades similares de calorías. Entonces, no quiere decir que porque yo, por ejemplo, esté consumiendo algún cereal integral, va a tener menos calorías que el cereal refinado blanco. Y ahora, ¿cuáles son? ¿Sí? El cereal integral tenés, por ejemplo, el arroz integral, la avena, tenés el trigo burgol, están dentro de los cereales integrales todo lo que es harinas integrales, ¿sí? Y dentro de lo que son refinados, bueno, el arroz blanco, las harinas blancas. Entonces, por más que yo consuma, por ejemplo, una galletita integral, ¿sí? Y me coma todo un paquete, eso no va a tener menos calorías solo porque sea integral. Entonces es importante siempre cuidar la cantidad. Es de mejor calidad porque me aporta fibra, porque me aporta vitaminas y minerales que el refinado no me lo está aportando, pero tiene la misma cantidad de calorías. Entonces es importante como que dejarlo en claro. En cuanto a los beneficios que me aportan los cereales integrales respecto de que no me aportan los otros, ¿sí? Es que, por ejemplo, un cereal integral lo que hace es mantenerme estable los niveles de glucemia, ¿sí? Es decir, los cereales refinados blancos por ahí me elevan la glucemia siendo tipo un pico y después cae en forma de pico, ¿sí? En cambio, un cereal integral lo que hace es me la eleva despacito y la baja despacito. Entonces, no me genera esos picos y ayuda con el tiempo a mantenerla estable en sangre. Otra cosa que me ayuda a prevenir son ciertas enfermedades cardiovasculares. Hoy por hoy hay muchos estudios que relacionan el consumo de cereales refinados y azúcares con patologías cardiovasculares, ¿sí? Entonces, con el cereal integral estaríamos previniendo un poquito esto. También prevenimos todo lo que es estreñimiento con el cereal integral por la buena aporte de fibra que tiene y debido a que esta fibra son una especie de prebióticos, que es decir, serían como el alimento de las bacterias para nuestro intestino. Entonces, si nuestras bacterias están saludables, todo mi organismo está saludable, porque bueno, hay mucha relación en cuanto al intestino y todo en sí, todo el organismo. Entonces, como que es súper importante mantener saludable nuestro intestino y bueno, los cereales integrales son una buena colaboración para esto, digamos. Y esos son como los beneficios por ahí más relevantes, cardiovasculares y digestivos. Tenemos que ser conscientes de la porción que nosotros elijamos. La porción, no podemos decir una porción estándar, porque bueno, eso depende de los requerimientos de cada persona, pero en general nunca es demasiada cantidad. Nunca es un paquete entero de galletitas, nunca es un plato entero de fideos, por más que sean integrales, ¿sí? O sea, siempre hay que tener en cuenta las cantidades para justamente tratar de ir haciendo un balance entre todos los tipos de alimentos.